El Mar Caribe será el escenario de un relato más plástico. Un grupo de jóvenes alocados en busca de aventuras. En busca de placer. En busca de diversión. Las vacaciones perfectas en un crucero de buceo rumbo al paraíso. Sin saber que del paraíso al infierno hay solo un paso. Violencia en alta mar. El hallazgo de un tesoro legendario cambiará el rumbo de sus vidas. La codicia despertará en sus corazones los instintos más escondidos. Hazle como quieras. Pues de una vez, fíjate, vamos a ver quién de los dos regresa a puerto. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Están locos! ¡Fue un accidente! ¡Nadie tiene la culpa! Solo un peligro mayor podrá mantenerlos unidos. Violencia en alta mar. Producciones Viejo presenta para Mexcinema Corporation una película de Gilberto de Anda, Violencia en alta mar. Sergio Goyri, Gilberto de Anda, Raúl Trujillo, Luis Aguilar, Kate del Castillo, Víctor Lozoya, Verónica del Castillo, Carlos Pugliot, Beatriz Iracheta y Marcos de Anda, en una película que los sumergirá en las profundidades de un océano de sangre. ¡Rápido, carajo! De ambición y de violencia. Violencia en alta mar. Diafragma Films presenta. En la belleza natural de Costa Rica surge una historia espectacular. La Leona, un film lleno de acción, amor y muerte. Señor Todd, para servirle. Bueno, es que yo canto y quería ver si había trabajo para mí. Fichas. Espera, eres una de las chicas de Robledo, la Leona. Como botella vacía por un borracho estrellada, como un peldaño que pisan para trepar por mi rama. ¡Contesta, bruja! ¡Contesta! ¡Eh, contesta! ¿No entiendes? ¡Contesta! No me digas que te gusta cantar. Claro. Podría ser artista, además. Tienes un tipo precioso, eres muy linda. David, por favor, toda mujer tiene derecho a rehacer su vida. Vea qué sucede cuando una hermosa mujer lo intenta. La Leona. ¿Dónde está Ana? ¿Eh? Ana, ¿dónde está? ¿Sabes lo que es un explotador? ¿Lo sabes? ¡Un vividor de mujeres! ¡Pues bien! Yo tuve. Este fue el primer hombre. La Leona. Luchando con todo y contra todos. Se vendió como carne a sus bestias. ¿Por qué jugás con Rick? ¿Liberalo
o a malo. Queremos que irnos a donde no nos encuentre. Roxana Chávez es la leona, apoyada magistralmente por Edgardo Cascón, Arsenio Campos, Roxana Campos, talentosa actriz costarricense, Armando Dávila y Mariano González. La leona, próximamente en esta sala. Buenas tardes. Sección de fumar o no fumar. De no fumar, por favor. Gracias. Es equipaje de mano, ¿verdad? Sí. Lo llevo conmigo, gracias. Tengo un feliz día. Gracias. Y habiendo cumplido 30 años de servicio ininterrumpido, en los que acumuló más de 50.000 horas de vuelo, en las que supo resolver siempre con serenidad los momentos difíciles que se le presentaron, hoy llega a su fin voluntariamente la gloriosa carrera del capitán Alejandro Solana Ortiz, para quien pido el reconocimiento de sus compañeros y amigos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la oratoria nunca ha sido mi fuerte, precisamente. Alguien dijo que la suerte es una moneda al aire. Y la moneda tiene dos caras. La que para unos es buena, para otros no lo es. O viceversa. Todo depende del lado en que se esté. Y yo pienso que siempre he estado del lado bueno de la moneda. Porque he tenido la suerte de haber nacido en este siglo. La suerte de haber llegado hasta este momento, y sobre todo, la suerte de haberlos conocido a ustedes. Estas gafas siempre han sido parte del uniforme de los pilotos. Ahora, las tengo que usar por otras razones. Está bien.
Muchas gracias, señor director. Hola, ¿qué vas a Cancún con nosotros, verdad? Sí, ¿tú crees? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, ¿está bien esto? A ver. Oye, ¿el capitán cómo es, Es medio estricto, pero muy buena onda. ¿Sí? ¿Es guapo? Sí, sí está guapo. El que te tienes que cuidar es de Emilio, ¿eh? ¿Por qué? Copiloto. Es medio lanzadillo. Ay, por él no te preocupes. Yo sé cómo tranquilizarlo, ¿no? Es mi hermano Aguas, ¿eh? Oye, mi falda está más corta que la tuya, ¿eh? No, no hay problema, con que sea alineada. ¿Sí? Oh, se me fue la media, mira nada más, juro. Sí. Aquí traigo barniz. Sí, también, ¿no? Mira nada más. Oye, Neno, ¿qué haces ahí? ¿Quién te dijo que te metieras ahí, eh? Mi mamá me dijo. Sí, mi mamá me dijo, qué casualidad. A ver, ¿dónde está tu mamá? Óigame, señora, ¿no cree que este muchachito ya está grandecito como para entrar al baño de mujeres? Sí. ¿Verdad que debe entrar al baño de hombres? Sí, señorita. ¿Y por qué lo deja entrar aquí, señora? Está equivocada, no es mi hijo. No, mi mamá es aquella. ¿Por qué no me dijiste? No me preguntaste. Sáquese de ahí, chamaco. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un infante, ¿verdad? Sí, señor. Gracias. ¿Equipaje de mano? Sí. ¿Desea sección de fumar o no? De no fumar, por favor. Aquí tiene, que tengo un feliz viaje. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto es su equipaje que traes, señor? Sí. ¿Desea sección de fumar o no fumar? Donde guste. Sí, señor. Que tenga un feliz viaje. Buenas tardes. ¿El capitán? Hace exactamente 2 minutos y medio. ¿Le entregaste el plan de vuelo? Sí, ya, ándale, arréglate ese saco. Ay, hermanito, no cambias. Hola. Hola. ¿Eres nueva? En este vuelo, sí. ¿Sabías que hoy toca piernocte en Cancún? Sí, ya lo sabía. ¿Sí? ¿Conoces el Crazy? ¿Eres tú? No, hombre. La disco de Cancún. Está de pelos. A propósito de pelos, córtate esos pelos. Y déjame trabajarte. Escalante. Tremendo vicio que no se te quita, ¿eh? ¿A qué se refiere, capitán? A la sobrecargo. ¿Qué pasó, capitán? Sí, es mi hermana. No, no me refiero a ella. La otra, la nueva. Ah, ¿se refiere a eso? Sí, es pura broma. ¿Qué pasó? ¿Está correcto el plan de vuelo? Lo estoy revisando. Entonces, ¿qué, capitán Solana? ¿Cuándo me hace capitán? Te falta, Escalante. Te falta mucho. ¿Cómo que me falta? Si ya llené 2 bitácoras con horas. Te falta madurez. ¿Lo dice por eso? Ya le dije que es pura broma. Por eso. Cuando te tomes en serio, entonces te haré capitán. Ya ve cómo es. ¿Sección de fumar o no fumar? De fumar. Claro. ¿Y tiene que tengo feliz Gracias. Viaje? Hasta luego.
Hijito, no se te olvide saludar a tu tío Ramsés. Sí, mamá. ¿Y ya llevas tu pijama de franela? Sí, mamá. No vayas a perder la computadora. No, mamá. ¿Y quién te va a llevar al avión? Un empleado, mamá. Ah, bueno, hijito. Que Dios te bendiga. Te portas bien. Sí. Buenas tardes. Pásame. A tercero, fíjate. Buenas tardes. Hola, ¿cómo vienes, papá? ¿A qué hora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me lo voy a llevar? Buenas tardes. Sí, exacto, sí, señor. Buenas tardes, señorita. Pásame, por favor. ¿Feliz bueno? Buenas tardes, señor. Le encargo su maleta que la ponga, por favor, debajo de la cinta. Ay, gracias. ¿Qué haces, eh? Estoy alimentando mi computadora. ¿Y qué con...? No te hagas chistosa. Vamos. ¿Cómo te llamas? Ramsés II. Tienes nombre de momia. ¿Cómo momia? Faraón, tarada. Ay, qué genio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya viste quién es? ¿Quién? Tony Roca, el héroe de la serie de televisión que pasa en la noche. Ay, ¿de veras? No, se ve mejor en televisión, fíjate. Atención, por favor. Buenas tardes. Capitán Solana y su tripulación les da la más cordial bienvenida a bordo. Este es un aviso de rutina. En caso de que en el avión ocurra una despresurización repentina, encontrarán ustedes en el respaldo de su asiento delantero mascarillas de oxígeno que usarán como nuestra sobrecarga les está mostrando en este momento. Esperamos cielo nublado y ligera turbulencia, por lo que se les suplica... Pequeño error en el tiempo estimado de vuelo. Si la velocidad del avión es de 300 millas por hora y la distancia que nos separa de la ciudad de Cancún es de 530 kilómetros, el tiempo real de vuelo debe ser de 1 hora con 48 minutos y 38 segundos y no de 1 hora con 45 minutos como fue anunciado.
¿Mi computadora? No, se equivoca. Está bien, se lo daré al capitán. Capitán, ¿a quién le mandan esto? ¿Quién lo manda? Un niño como de 12 o 13 años. Lo sacó de su computadora. Toma, Escalante. Tú hiciste el plan de vuelo. Ya, por 3 minutos. En 3 minutos pueden pasar muchas cosas. En cuestión de minutos siempre hay una tolerancia, capitán. Mira, Escalante, las matemáticas son la única ciencia exacta. 2 y 2 son 4 y punto. No lo olvides. Sí, capitán. Mami, ándale, préstame alguna pluma, algo. Sí, mi vida, espérame. Ya, mamá. Ahorita, mi vida. Ándale. Señor Roca, ¿me puede dar tu autógrafo, por favor? Claro. ¿Cómo te llamas? Andrea. Sí, dígame. Señorita, ¿me puede traer algo para el mareo, por favor? ¿Se siente mal? No, solo es por prevención. Permítame. Gracias. Gracias. De nada. Qué lindo. ¿Se nos dice algo, señor Roca? Sí, un refresco. Cómo no, es que viene a conocer. Toma, esto es muy bueno para el mareo. Gracias, señorita. De nada. ¿Le ofrece algo, señor cura? Sí, café, por favor, hija. Enseguida se lo traigo. Gracias. ¿Por qué tan callada? No me gusta lo que hacemos, Salvador. ¿Desde cuándo? Desde que conocí a tu esposa. Antes sí te gustaba. Sí, pero antes no la conocía. Y no sentía que estaba perjudicando a nadie. Pues haz de cuenta que no la conoces. Y disponte a disfrutar de 3 maravillosos días en Cancún. ¿Eh? ¡Escúchenme todos! ¡Esto es un secuestro! Permanezcan sentados y no quiero que hagan ningún movimiento. No lo autoricé con nosotros. ¿Entendido? ¡Entendido! No quiero eso. Escúchenme. Esto es una bomba. Y a cualquier movimiento de ustedes o a una orden de mi compañero la haré estallar. Y cuando las mujeres quieran algo, me lo piden a mí. Me pueden llamar Narda. Siéntalas a las dos ahí. Quítate. Quítate. ¡Ándale! A Cuba. A Cuba. El 240 Cancún, el de las 6:30 desviado a Cuba. Que no trascienda la noticia. Subo inmediatamente a la torre de control. Silvio, Silvio. Dígame, comandante. Quédese aquí en la oficina. Y cualquier pregunta que le hagan sobre el 240 Cancún, diga que nosotros no sabemos de ninguna normalidad, ¿ok? ¿Sucedió algo, señor? Sí, lo están desviando a Cuba. Aquí, torre de control. Aeromorelos 240, conteste, conteste. Aeromorelos 240, conteste, conteste. Aeromorelos 240, conteste, conteste. Aeromorelos 240, conteste, conteste. Aeromorelos 240. Aquí torre de control, 240. Conteste, conteste. No les haremos ningún daño siempre y cuando cumplan nuestras peticiones. ¿Entendido? ¿Entendido? Dígales que aterrizaremos en Mérida. Deberán tener listos $100,000 en bolsas de plástico transparente.
Les daremos 15 minutos. Si no cumplen, mataremos un pasajero cada 10 minutos. ¡Comuníquese! Torre Mérida. Torre Mérida. Aquí Aeromorelos 240. Repitiendo. Aeromorelos 240, 240. $100,000? ¿Pero están locos? No, de ninguna manera, Robles. No debemos sentar un mal precedente. Pero, señor director... No insista, Robles, no insista. Imagínese, si hoy entregamos esos $100,000, mañana nos secuestran otro avión y exigirán el doble. Señor, yo solo trato de ganar tiempo para proteger a esas personas. Son 50 personas que van en ese vuelo, señor. No, Robles, no insista, no insista. No debemos tratar, además, con delincuentes del orden común. No insista, por favor, no insista. Ya, váyeme en paz. Está bien, señor. Permiso. Robles. Robles. ¿Qué sucederá si no entregamos el dinero? Amenazaron con matar un pasajero cada 10 minutos, señor. Está bien. Conseguiremos el dinero. Gracias, señor. Con eso se garantiza la vida de los pasajeros. ¿Y el dinero? Trataremos de recuperarlo. ¿Y si no lo consigue? Entonces, le suplico que acepte mi renuncia, señor. Entiéndame, Robles. No digo que no me interese, que no me preocupe el dinero. Es más, es algo que me angustia. Pero como le dije antes, me preocupa más sentar precedente. Le aseguro que nadie se va a enterar, señor. Confío en usted, comandante. Gracias, señor. Con su permiso. Lalo, me siento mal. Tranquila, mi amor. Tranquila, no va a pasar nada. Llévame al baño. Dijeron que no nos moviéramos de aquí. Llama a la muchacha. ¿Cómo dijo que se llamaba? Ay, no sé, tú llámala, no sé cómo se llama. Señorita, señorita. ¿Qué quieres? Señorita, mi esposa quiere ir al baño. Vamos, deprisa. Perdón, pero... con los nervios, se me olvidó su nombre. No es mi nombre, pero entiendo por nada. Vamos. Señor Roca, yo lo vi a usted en Plaza Traicioneros. Acabar con 60 asaltantes usted solo. Estos solo son tres. ¿Qué espera para desarmarlos? Se les dijo que no se movieran sus asientos. No tienes que tratarla así, es solo una niña. ¿Y tú quién carajos eres para decirme lo que tengo que hacer? Aquí los que dan las órdenes somos nosotros, ¿oíste? Y recuerden que esto es una granada. Y la puedo hacer estallar en el momento que yo quiera. ¿Entendieron? Señores, les agradezco mucho el interés que se toman por mi esposo, pero puedo asegurarles que se trata de un homónimo. ¿Su esposo está aquí en la ciudad, señora? No, coincidencialmente salió esta mañana. ¿Y a dónde fue? A Morelia, a la fábrica de ella. ¿En qué se fue? Bernardo, ¿en qué se fue el señor? En la camioneta, señora. ¿Por carretera? Pues que yo sepa, es la única forma de viajar en camioneta. Y si no hay otra pregunta más que hacer, buenas tardes. Señora. Buenas tardes. Bernardo, acompaña a los señores a la puerta, por favor.
Buenas tardes. Buenas tardes. Qué regada diste, güeyito. Ay, ¿a poco a ustedes nunca les ha pasado? Ay, pues la verdad a mí nunca, ¿eh? Pues, a pesar de todo esto, van a ver que voy a llegar muy lejos. Pues así como están las cosas, no lo dudo, güerito. A propósito, no me llamo güerito, me apellido Velasco, compañero. Está bien, señor del asco. Buenos días. Ah, hola, señora Betancourt. ¿Cómo ha estado? Ah, qué bueno. No, habla Jovita. No, el ingeniero llega como en 6 horas. Son 6 horas de aquí a Morelia. Sí. No, Gloria no vino. Gloria tiene todos sus datos. Pero hoy no vino, le dieron permiso de ir a Toluca. ¿A dónde? Permítame, voy al baño. ¡Bruno! ¡Bruno! Adelante, capitán. Ya que me encargo. Medicina y puedo ayudarte. Entonces atiéndalo. No sé primeros auxilios. ¡Ayúdelo! Cárgate. Como verán, mis amigos y yo estamos decididos a todo. No quiero héroes. Vuelo esta porquería en 1000 pedazos. ¿Me entienden? Encárgate. Rodolfo Salas Krausen, o Rodolfo Contrán Reyes, centroamericano, narcotraficante, adiestrado en las artes marciales en Medio Oriente y buscado por la KGB y la CIA, coludido en el atentado contra el embajador en Santo Domingo y el secuestro del periodista Arnulfo Noriega en México. José Bruno Bulnes Ortiz, alias El Bruno, 25 años, líder estudiantil y conocido por de la Universidad de Las Águilas, participó activamente en el movimiento de Cuemanco. Nayela Ramos Narda, sin antecedentes penales, 27 años, 1.70 de estatura, y como dato complementario, su apodo fue sacado de las iniciales de su nombre. Necesita atención médica. ¿Cómo que atención médica? ¿Entonces qué hizo usted? Pues suelo detener la hemorragia, pero hay que extraer el proyectil. Siéntese. Es que no me entendió. Necesita atención médica. El que no me entendió fue usted. Siéntese, quieto. Quieto. Con esta te vuelo la cabeza en 1000 pedazos. ¿Entiendes? Thank you.
Buenas tardes, señor. ¿Qué se le ofrece? Miren. Soy el comandante Robles del servicio del aeropuerto. Necesitamos pasar a la sala de maquillaje. Se encuentra al fondo, hacia la izquierda, adelante del foro 12. Muy bien, muchas gracias. Ábrele. Dos de Mérida, Aeromorelos 240, Mayday, Mayday. Exigen aeropuerto desocupado. Favor de no tener tráficos. Vamos a aterrizar. Mayday, Mayday. A cerrar la puerta, es mi deber. Ya la cerré, siéntese. Que no necesita reabastecerse de combustible, capitán. No. No si reducimos el peso del avión. ¿Qué hacemos? Es bajar la mitad del pasaje mínimo. ¿Cuántos son? 40. Bruno, nada. Bajen 20 pasajeros por las dos puertas. ¡Rápido, nos vamos! A ver, usted, señora. Tú, tú. Ándale, vamos. Rápido, rápido. Rápido. Pégalo. Capitán, necesita atención médica. Bájelo y despegamos inmediatamente. Escúchame, imbécil. Aquí las órdenes las doy yo. Lo despegas o te mato. Sé que puedo hacerlo. Y le aseguro que tengo miedo. Pero si me mata, no hay quien vuele estos. O lo despegas y lo vuelas. O lo vuelo yo con esta. En mil pedazos, ¿entiendes? ¡Despega! Escalante, vamos a despegar. ¡Fuera! Thank you.
siquiera tuviste la amabilidad de abrirme la puerta del coche. Pero ya, déjame en paz. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que estuviste haciendo tú toda la noche. Claro, como se trataba de mi madre, no pudiste complacerla, ¿verdad? Pero eso sí, te pasaste toda la noche platicando con esa güera pintada. Pues fíjate que no, no era pintada. ¿Lo descubriste tú o te lo dijo ella? No, ¿cómo crees? No se necesita ser tan ducho para distinguir un pelo teñido de uno natural. Y seguramente hablaron de cosas muy importantes, como no se te despegó en toda la noche. A la velocidad con la que piensas, no es de extrañarse que 15 minutos para ti sea la noche entera. Ah, y eso sí, si seguí la plática con ella, pues solo por ser amable. Pues esa amabilidad debiste tenerla con mi mamá. ¿Qué te costaba hacer lo que te pedía? ¿Pero cómo que qué me costaba? ¿Qué me costaba? ¿Que no te diste cuenta lo que quería que hiciera? Pues que saltaras el sofá y sacaras la pistola como lo haces en la televisión. Por Dios, pero tú sabes que yo no uso pistola. ¿Y te costaba mucho fingir que la sacabas y saltar? Mira, Imelda, si lo que tu madre quería era un fantoche, conmigo se equivocó. Además, ¿por qué no piensas más en tu marido? No soy un ser humano, no soy un pelele. ¿Y qué querías que les dijera a mis amigas? ¿Que Antonio Mendieta vendía seguros? ¿Que lo descubrió un productor de televisión y lo hizo estrella? ¿Que además lo presentaba como su sobrino? Pero si eso lo sabe todo México, mi amor. Si ya lo sabe todo México, entonces mejor diles cómo se enriqueció tu padre. ¡Es lo único que sabes hacer, héroe de utilería! ¡A ver si en la vida real eres tan valiente! Martínez, ¿qué pasa con esos cheques? Ordené que se depositaran ayer y no lo ha hecho. Para ayer, Martínez, para ayer. Deje usted su libreta, señorita, que no es para dictarle para lo que la he llamado. Usted dirá, señor Betancourt. Pues esta noche tengo una reunión con unos clientes muy importantes y necesito que esté usted presente. Por supuesto que se le pagará su tiempo extra. Mire, señor Betancourt, lo que pasa es que... como no avisé en casa y no tengo teléfono, seguramente estarán preocupados. No se preocupe por eso, Gloria. Mi chofer va a avisar a su casa y asunto arreglado. ¿Puedo hacerle una sugerencia, señor Betancourt? ¿Cómo no? Por supuesto. Diga. ¿Por qué no le pide a Jovita que lo acompañe? Jovita. Jovita es muy eficiente, pero por su edad ya se le olvidan las cosas. Y yo necesito de alguien que recuerde todo lo que ahí se hable sin que tenga que recurrir al mal gusto de poner una grabadora. No se preocupe, Gloria. No es el viejo truco de la junta de negocios. Y qué poco me valorizaría yo mismo si tuviera que recurrir a esas argucias. No, no, no.
considero que soy una persona que aún puede conquistar sin necesidad de poner trampas. Qué poco original y qué falta de imaginación. Pero ya no podía darme el lujo de perder un empleo más y fui cayendo en lo que para él fue una conquista y para mí la única manera de conservar el trabajo. ¿Qué quieres, hijo? Le habla al padre Pior. No es Pior, es Prior Panchito. No soy Panchito, soy Nachito. Ay, Dios, no damos una. Vamos. ¿Ya tiene listo su equipaje, padre? En efecto, así es. Supongo que llevará algo más cómodo para cambiarse allá, padre Marino. Pues por un momento lo pensé, pero es la salud del señor obispo por lo que voy hasta allá. Y si llevara otro tipo de ropa me sentiría como si fuera de vacaciones. Como usted lo decida. Aquí está su boleto. Pero, padre Prior, ya habíamos decidido que iba a ser por autobús. Sabemos de antemano que tiene usted fobia por los aviones. Pero, dada la quebrantada salud del señor obispo de Quintana Roo, es urgente que vaya usted cuanto antes. Que sea la voluntad del señor padre Prior. Señor, yo no quería subir a este avión. Te doy gracias por haber sido escogido para esta prueba. Hágase tu voluntad, señor, y dame tu fortaleza. Por favor, ayúdenme a alguien. Mi esposa está dando a luz. ¿A dónde van? ¡A sus esfuerzos todos! ¿No entienden? ¡Aquí las órdenes las doy yo! ¡Ya déjala! ¡Carajo! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué no entienden? ¡Aquí las órdenes las doy yo! ¡Usted! ¡Ayúdala! ¡Rápido! ¡Ayúdela! ¡Rápido! ¡Siéntate! ¡Rápido! ¡Siéntate! Despacio. Señorita, esos cojines, por favor. Sí. Señorita, unas sábanas o toallas limpias. Y esteriliza, por favor, unas tijeras. Rápido. Sí, padre, enseguida. Tranquila, hija. Respira. Así, muy bien. Quiero ir al baño. Bueno, pero rapidito. Yo voy con usted. El no, usted se queda aquí. Que vaya sola. Vamos. Apúrate. Rápido. Yo la llevo. Ya no quiero ir. No, claro que vas. Con ella no, que es una niña. Thank you.
a 2 horas de La Habana. Es imposible llegar así. Voy a regresarme al aeropuerto más cercano, de Quintana Roo o de Yucatán. Es Champotón, en Campeche, 90 millas al noroeste, 30 minutos aproximadamente, capitán. No, este es un aeropuerto pequeño, para aviones chicos. No creo que esté equipado para aterrizar de noche. Busque uno más grande. Es Chetumal, 180 millas, mismo rumbo, 1 hora aproximadamente. No llegamos, vamos a Champotón. Aquí Aeromorelos, 240. Aeromorelos, 240. Tráfico Champotón. Vamos a aterrizar. Negativo, negativo, Morelos, 240. Negativo, negativo, Morelos, 240. No estamos autorizados para recibir vuelos nocturnos. Yo estoy aquí para una emergencia. Yo estoy aquí para una emergencia. ¿Y qué crees que es esto, Champotón? ¿Puede seguir a Mérida o a Campeche? ¿Puede seguir a Mérida o a Campeche? Negativo, no alcanzo a llegar. Voy para allá, Champotón. Negativo, Morelos 240. Negativo, Morelos 240. No tenemos luces en la pista. No tenemos luces en la pista. Negativo. Tiene 20 minutos para reunir a todo el pueblo. Póngalos con antorchas cada 10 metros de lado y lado de la pista hasta donde alcance a cubrir. Y que Dios nos ayude. Nos vemos en 20 minutos, Champotón. Cambio y fuera. Hermanos, señores, por favor, tengo un problema en la pista de aterrizaje. Vayan a sus casas, un avión grande va a aterrizar. Vayan a sus casas y avisen a sus vecinos. Ayúdenme con antorchas, lámparas, improvisen antorchas, lámparas de gas. Por favor, ayúdenme, vamos a iluminar la pista. Por favor, vayan todos a sus casas. Señores, ayúdenme, por favor. Todos a sus casas. Ayúdenme, por favor, señores. Señores, vamos a aterrizar de emergencia. Abrochen sus cinturones y pongan la cabeza sobre las rodillas. Por favor,
¡Nos quieren secuestrarnos y nos van a matar! ¿Cuántos son? ¡Quedan dos! ¡Vaya, por favor! ¿Qué quieren? ¡Lárguense! ¡Lárguense, les digo! ¡Lárguense! ¡O se largan o comienzo a matar gente! ¡Estoy dispuesto a todo! ¡Les iluminamos la pista! ¡No pueden salir! ¡O alumbran la pista o vuelan esta porquería en mil pedazos! ¡Largo! ¡Lárguense! ¡Hagan lo que se les pide, señores, por favor! Soy el capitán Solana, el piloto del avión. Aquí adentro hay mujeres, niños, familias completas. ¡Pónganse a los lados de la pista! ¡Eviten una tragedia mayor! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¿Comandante Robles? Sí, señora Betancourt. Efectivamente, su esposo viajaba en el avión secuestrado. ¿Viajaba? Digo que viajaba porque está confirmado que logró escapar. ¿Él solo? Sí, él solo. ¿Sí? Un momentito, por favor. Señor. ¿Sí? Son los periodistas. Preguntan que qué hay del avión secuestrado. Dígales que mañana les tendremos noticias. Montenegro. Sí, señor. Consiguió a los actores. Afirmativo, comandante. Bermúdez. Sí, señor. ¿Qué pasó con el café? ¿Qué está haciendo? Gracias. ¿Avisó a las radiodifusoras? Sí, mi comandante. Señores. Sí, comandante. Si no recuperamos esos 100 mil dólares, nos estamos jugando el puesto. Pero el que quiere conocer La Habana puede venir conmigo. Yo sí voy. ¿Va a salir la señora? Sí, Bernardo. Señora, si llama a don Salvador por teléfono, ¿qué le digo? Don Salvador. Que se cambie el nombre, Bernardo. ¿Ya te sientes mejor, hija? Sí, padre, gracias. Discúlpeme. ¿Por qué, hija? Tú eres una mujer como todas. No, padre. Aquí tengo que ser distinta a todas. Alguien dijo que la suerte es una moneda al aire. Y la moneda tiene dos caras. Lo importante es estar del lado bueno de la moneda. Hija, ¿cómo sigue el capitán? Va a llegar, padre. Va a llegar. Bendito sea Dios. Padre. Sí, hija. Ahora que usted está cerca de Dios, pídale por todos nosotros. ¿Cómo no, hija? Cancún. Servicio radar con centro en México terminado. Servicio.
servicio radar con México terminado. Dentro de 10 minutos los tomará torre de control a Habana. Avisar a sus pasajeros y tripulación, llegando a Cuba, comunicarse con sus familiares. Noticia secuestro se propagó. Noticia secuestro se propagó. Su caso es un poco especial, Capitán Solana. Su esposa sufrió crisis nerviosa. Nada de cuidado. Repito, nada de cuidado. Comunicarse al Hospital Santa Olga al teléfono 270-0027. Repito, Santa Olga 270-0027. Enterado, Capitán Solana. Enterado, Cancún. Cambio y fuera, gracias. Somos de progreso. Por eso hicimos el viaje, porque queríamos que nuestro niño naciera allá. Me faltaban 15 días todavía, pero con la impresión se adelantó. ¿Cómo está la pequeña? ¿Con apetito? Padre, quisiera que la bautizara. Sí. Por lo que pudiera pasar. Quiero que se llame como ustedes dos. No, no creo que le guste mucho llevar mi nombre. ¿Cómo se llama usted? Marino. Marina. El mar. El principio de la vida. ¿Y usted? Celeste. Celeste. El cielo. La meta final. Marina Celeste. Qué hermoso. Salvado tu vida escapando con él. Sin embargo, no lo hiciste. Porque tú arriesgaste la tuya por mí. Es curioso. ¿El qué? Siempre supe cómo reaccionaba Tony Rock ante el peligro. Pero no sé, no sabía cómo lo iba a hacer Antonio Mendieta. Lo hiciste muy bien, Antonio. Mira nada más cómo te dejaron. No te va a reconocer ni tu mujer. Si supieras que tengo 2 años divorciado. Imelda siempre vio en mí a Tony Roca. ¿No te ofendes si te digo algo? Dime. Que yo no sabía que existía Tony Roca. Pero hoy tuve la fortuna de conocer a Antonio Mendieta. Y me parece un ser maravilloso. Avión, Fokker 27500. Motor de turbohélices Rolls Royce. Longitud 25 metros con 6 centímetros. 40 pasajeros con una velocidad de crucero de 518 kilómetros por hora. Su capacidad de combustible es de 1500 litros, con un rendimiento de 60 kilómetros por litro. Búscame La Habana, Cuba. La Habana, Cuba. Isla del Caribe, separada por 300 kilómetros terrestres y 380 millas náuticas de la Ciudad de México.
¡Nada! ¿Qué es esto, capitán? Es el resultado de la computadora del muchacho. Un momento, capitán. ¿No me dijo que no había que reabastecerse de combustible? Por lo visto, no restó el peso promedio de los pasajeros que bajamos en Mérida. ¿Y si lo hizo? ¿Si lo hizo? Él tiene la respuesta. Aquí Torre Control Habana, Río Mexicano, Aero Morelos. Torre Control Habana, Río Mexicano, Aero Morelos. Se está aproximando al aeropuerto Martí. Tome como referencia el Castillo del Morro. Que debe usted tener al frente aproximadamente como a 3 kilómetros. Sigue en esa dirección. En 8 minutos aproximadamente estará aterrizando en el aeropuerto José Martí de La Habana. Buena suerte, Aero Morelos. Cambio y fuera. Su atención, por favor. En 8 minutos aproximadamente estaremos aterrizando en el aeropuerto José Martí de La Habana. Se le suplica abrochar sus cinturones. Gracias. Bueno que le falló al chamaco, capitán. Buenas noches, señores. El gobierno le ofrece disculpas a los señores pasajeros por el contratiempo que les ha ocasionado este desvío.
les promete que mañana temprano estarán de regreso a su país. También les ofrece a los compañeros disidentes este salvoconducto con derecho de asilo, con la única condición de que entreguen las armas. No logramos nada. Lo logramos. Buenas noches, compañeros. Pueden bajar. A los pasajeros del vuelo 240 a Cancún no abandonar la sala. En breve continuarán su vuelo. Gracias. Suplicamos a los pasajeros del vuelo 240 a Cancún no abandonar la sala. En breve continuarán su vuelo. Gracias. Suplicamos a los pasajeros del vuelo 240 a Cancún no abandonar la sala. En breve continuarán su vuelo. Gracias. Señores, ¿no escucharon que el vuelo va a continuar? Pero usted no puede volar así, mi capitán. Yo no, pero usted sí puede, Escalante. Capitán Escalante. Capitán Solana, una pregunta más.
¿Cómo supo usted que el número del teléfono del hospital donde está su esposa era la clave para tomar el rumbo? Muy sencillo. Es que yo no soy casado. Tengo 3 años de viudo. Por último, capitán, ¿es verdad que este era su último vuelo? Pudo haberlo sido. Pero estaba yo del lado bueno de la moneda. Por fortuna han reportado que las heridas del capitán no son graves. De todos modos va a ser trasladado a un hospital donde será atendido de emergencia. Reportó para la televisora del Golfo y el Caribe, Alma Margarita. Córtala. Silvio, los 100 mil dólares están completos. Dile a los empleados que ya pueden bajar los letreros y que quiten la bandera. Y encárguese de que lo hagan con el debido respeto.